Aquí es depósito de pescado, ¿es no? ¿Y de dónde lo traen ese pescado? Este es de Puerto José. ¿Puerto San José? Ajá. ¿Y vía marítima la traen o por? Ahorita por terrestre. Ah, sí. ¿Y qué tipo de pescado es ese? Este es lenguado, caite. Ajá. Ajá. ¿Todo es de mar? Todo de mar, ajá. Aquí se almaneza. Se enhiela todo aquí. El otro día se envía. ¿A dónde lo envían? A Salvador. ¿A El Salvador lo compra? El número uno. Y compra. ¿Y el que hacen para pescado seco? ¿Pescado seco? Ajá. Depende, ahorita no tanto porque no entra el tiempo de cuaresma. Ah, ya. No hay cuaresma, sí. Lo que está en la tarjeta, ¿verdad? En sierra. Macarena, creo. Pero ahorita es fresco el que están manejando ustedes. Cabal. Fresco, seco. Y el camarón que yo vi también que traían camarón. Sí, el jumbo. ¿Y ese dónde lo traen? Ahorita por aquí, pero no, 2 veces a la semana. Ahí. Sacamos por aquí, por esta barra. Hay una boca barra. Sacamos de los barcos de Puerto del Mar. O sea que El Salvador lo viene a traer de esta área. No, nosotros vamos a dejarlo. Al Salvador, pero vía marítimo. Marítimo. Cabrón. Ah, qué bien. Aquí está boca barra. 1 hora trayecto. 2 horas de ida y de venida. Pasan por la Barrona. Sí, pero por el mar. ¿La Barrona qué distancia está por aquí? Sí, por bajo está 1/2 hora máximo. Hay callejones, hay atajos. Pero siempre en el canal, digamos. En el canal. También por el mar, otro lado, pero por el canal se puede ir más fácil.